Vale, perfecto. Pues bueno, yo voy a presentar el síndrome compartimental abdominal. Realmente mi idea, más que hacer una revisión exhausta del tema, era presentar un poquito cuándo detectarlo y sobre todo cómo actuar, porque es lo importante de cara a tener unos buenos resultados, ¿vale? El síndrome compartimental abdominal, todo de que es una patología que yo creo que es muy importante, creo que habitualmente en los servicios de cirugía o en general en los hospitales no se suele tener muy en cuenta. Y hasta que no has tenido un par de pacientes que tú has vivido y entiendes cómo funciona, a veces no lo pensamos. Entonces, el concepto es un término que se definió en el 1989, después de un posoperatorio complicado de una cirugía de aorta, en que el paciente empezó a presentar hipoperfusión de los órganos intraabdominales y no se sabía muy bien cuál era el motivo. El síndrome compartimental es una complicación grave que resulta del aumento agudo y mantenido de la presión intraabdominal, ¿vale? Es verdad que nosotros de presión intraabdominal habitualmente tenemos entre un 5 y un 7 milímetros de mercurio en un adulto sin ningún tipo de patología. ¿Qué pasa? Que estos aumentos de presión pueden ser de forma espontánea o esporádica, poco prolongados en el tiempo, como por ejemplo en un Valsalva o en un momento de coger un peso, pueden llegar hasta 60 o 80 milímetros de mercurio, pero esto es temporal, unos segundos o como mucho unos minutos, ¿vale? Si esto se mantiene en el tiempo, provoca una patología muy grave. Esta patología suele presentarse en los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos y sobre todo en los pacientes con ventilación mecánica invasiva, donde su incidencia es el doble que el resto de los pacientes en estas unidades y llega a multiplicar por 11 el riesgo de muerte. Entonces, patologías que lo pueden provocar realmente es cualquier patología. Las más típicas o características, pues las pancreatitis, los aneurismas de aorta abdominal, los tumores, los ileos paralíticos o los cuadros de obstrucción intestinal, los traumatismos abdominales, sobre todo los cerrados, y luego un concepto que no tiene nada que ver con el abdomen, pero que sí que provoca un cuadro de compartimental por un aumento de la presión, son las transfusiones masivas, la sepsis o el aumento de volumen repentino, que lo explicaré un poquito después, ¿vale? Entonces, para definiciones, lo más importante primero es saber qué estamos definiendo. Tenemos una presión intraabdominal, que es lo normal, ya he dicho, entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Se considera que es hipertensión cuando es más o igual de 12 durante varias mediciones a lo largo del día. Como mínimo se necesitan dos o tres mediciones con un periodo de 4 horas en medio. Y otro concepto muy importante que creo que antiguamente no se tenía tan en cuenta, pero ahora creo que es lo que marcaría más algo determinante en estos casos, es la presión de perfusión abdominal. Esta es la sangre que llega a los órganos intraabdominales. ¿Y cómo está definida? Pues sería igual que la presión de perfusión cerebral, que quizá es más conocida habitualmente, que es la presión arterial media menos la presión intraabdominal. Porque al final nosotros no queremos tener una presión correcta o incorrecta, lo que queremos es que llegue bien la sangre a los órganos, ¿no? Pues la definición de síndrome compartimental sería o una presión intraabdominal mayor de 20 o una presión de perfusión abdominal menor de 60 con un nuevo fallo orgánico normalmente. Aquí podemos ver el gráfico que vemos en el eje de ordenadas la disfunción de los órganos intraabdominales y en el eje de abscisas la presión intraabdominal. Como podéis ver, a partir de más o menos 15-20, la presión aumenta de forma normal, pero la lesión intraabdominal aumenta de forma logarítmica, o sea, exponencial, perdón. Que es decir, con muy poquito cambio de presión hay un riesgo muy elevado de una nueva lesión de uno de los órganos intraabdominales. Como todo, existen grados, desde el 1 al grado 4, ¿vale? Está caracterizado por de 12 a 15 es hipertensión intraabdominal grado 1. De 16 a 20 es hipertensión intraabdominal grado 2, ¿vale? Consideraríamos que el grado 3 y el 4 ya son síndrome compartimental y el grado 1 y 2 no, pero esto es una medida, es una escala numérica que al final también tenemos que tener en cuenta de cada paciente, ¿no? Y la afectación orgánica, sobre todo, que se dé en cada caso. El 3 sería de 21 a 25 milímetros de mercurio y el 4 es mayor de 25.
¿Cómo se mide la presión intraabdominal? Este es uno de los temas también más importantes porque para determinar que existe o no existe hay que medirlo correctamente y siempre de la misma manera. Por esa parte de cómo voy a explicar que se mide, se recomienda que sea un equipo que está preparado para ello, es un equipo de cuidados intensivos, enfermeras que lo hagan siempre de la misma manera y que entre ellas sea, digamos, representable y repetible la misma medición, que nos podamos fijar del mismo turno de la mañana, de la tarde, que represente la misma medida. Y después necesitamos que el paciente esté plano, en decúbito supino, bien plano, no incorporado, normalmente pacientes con relajante muscular, y lo ideal sería medirlo en el momento de la aspiración. Hay muchas formas de medirlo. Por ejemplo, se puede poner un catéter transgástrico. Lo más habitual y el gold estándar actualmente es la medición transvesical, porque estos pacientes, la mayoría llevan una sonda vesical, o bien para recontrol de diuresis o para control de líquidos. Entonces, esta sonda transvesical tiene una columna de agua intermitente y tiene en la punta de la sonda un transductor de presión intravesical, que lo que hace es mide la presión que haría la cavidad intraabdominal contra la vejiga. ¿Cómo lo miramos? Pues instilamos 25 centímetros de suero fisiológico en esta posición que hemos dicho y a los 30, 60 segundos miramos la columna de agua cuánto mide. Esto nos indicará la presión intraabdominal del paciente. ¿Dónde lo medimos? O bien en la línea entre la espina del pubis y la línea axilar media o bien en la línea en el pubis, ¿vale? Pero siempre en el mismo punto. Esta medida se tiene que hacer unas 2, 3, 4 veces al día, ¿vale? Como mínimo. Ahora os explicaré un poco más. Y esto es un ejemplo de fisiopatología. Todos tenemos claro que esto es un tag de abdomen, en principio que tenemos las asas sin ningún tipo de sufrimiento evidente, ¿no? Esta sería la situación normal de un paciente no crítico, un paciente estable sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Cuando hay una agresión, o bien una agresión quirúrgica, o bien una suboclusión, o bien un trauma abdominal, el contenido intraabdominal aumenta de volumen. Puede aumentar de volumen por presencia de líquido, por presencia de edema, por lesiones intraabdominales, o bien por una contusión, ¿vale? El primer mecanismo del cuerpo lo que haría sería aumentar la distensibilidad, la compliancia del abdomen para ganar espacio y permitir que en este mayor contenido se pueda redistribuir de forma correcta. Pero la capacidad de distensión abdominal tiene un punto y aquí es donde viene el problema, porque cuando en la compliancia del abdomen es completa y este proceso se sigue reactivando, cada vez hay más crecimiento del contenido, o bien por líquido, o bien por edema, como ya he dicho, y esto provoca que cada vez haya más contenido en un espacio que ya es físicamente no distensible. Y aquí tenéis el ejemplo, la fisiopatología mejor explicada. Os voy a puntualizar 3 puntos que son los que más resaltan de cara a el problema fisiopatológico, que serían los radicales libres de oxígeno, el edema del tercer espacio y la acidosis. ¿Qué pasa? Tenemos un insulto médico, traumático o quirúrgico, como en todas las agresiones al cuerpo. Esto provoca una elevación de inmunomoduladores y una producción de citoquinas. Citoquinas proinflamatorias. ¿Qué hacen estas citoquinas? Pues aumentan una serie de células y de radicales libres de oxígeno para intentar que al lugar donde está esta agresión llegue más células sanguíneas, lleguen más células de defensa y por esto hay una vasodilatación, ¿vale? Y un aumento de la permeabilidad. ¿Y esto qué provoca? Es cierto que provoca un mayor riego de la zona afectada, pero provoca edema y tercer espacio. Y aquí es donde empieza el problema, porque empieza a haber un aumento muy importante de la presión intraabdominal. Y es lo que comentaba al principio con la fórmula. Si la presión intraabdominal aumenta de forma que supera la presión de perfusión, la presión de arterial media, hacemos que la presión de perfusión intraabdominal sea muy baja, ¿vale? Y si tenemos una presión de perfusión abdominal muy baja, pasan una hipoperfusión esplácnica, ¿correcto? Entonces, la hipoperfusión esplácnica aquí empieza a afectar a todos los sistemas. Por un parte,
una parte de isquemia de la mucosa intestinal, que este quizás sería el más evidente que todos hemos visto en repetidas ocasiones, y por otro lado la isquemia hepática. Y esto es un círculo vicioso que no para de repetirse, porque la isquemia de la mucosa y la isquemia hepática provoca acidosis. ¿La acidosis qué hace? Más radicales libres. ¿Qué hace esto? Un aumento de la vasodilatación y la permeabilidad. Entonces, el problema que tenemos es que no tenemos un sistema médico para detener esta cascada de coagulación, esta cascada de la coagulopatía, de radicales libres, y para intentar parar este círculo. Nosotros médicamente no tenemos solución. Si llegamos a este nivel, muchas veces tenemos que acabar en el acto quirúrgico. Pero ahora explicaremos métodos para intentar no llegar tan allí en el proceso del síndrome compartimental. Manifestaciones clínicas. Podríamos pensar que simplemente es un cuadro abdominal, pero no es cierto. Lo más importante de esta diapositiva, me gustaría que os quedarais, es que la sensibilidad del examen físico es muy baja para un síndrome tan grave como puede ser esto. Una sensibilidad de un 40-60%, quiere decir que el 40% de los pacientes como mínimo que tienen estos síndromes no los vamos a saber diagnosticar. Por eso es importante que tengamos una alta sospecha diagnóstica, ¿vale? Eso es lo que nos evitará coger esta patología de forma tardía. Entonces, ¿qué pasa? Pues afecta desde el cerebro hasta el abdomen. Cerebral, cuando aumenta la presión intraabdominal, aumenta la presión torácica. Y la presión torácica lo que hace es disminuir la perfusión cerebral. Por otro lado, lo mismo, si hay un aumento de la presión torácica, disminuye la capacidad de ventilación pulmonar. Pero lo que también disminuye es el aumento de presión intraabdominal, provoca una restricción de la distensión intratorácica, por lo que afectamos a los pulmones de dos formas. O bien, por un aspecto restrictivo, no se puede distender por el diafragma, porque el abdomen comprime la vía aérea, y por otra parte, porque tiene un problema de ventilación físico. Lo mismo, el sistema cardiovascular, pues si hay una compresión de las venas y arterias cuando está en la zona abdominal, hay una disminución del retorno venoso, un bajo gasto cardíaco, y otra vez volvemos a hacer un pez que se muerde la cola, ¿vale? Si no conseguimos tener un gasto cardíaco adecuado, aún baja más la presión arterial media y aún baja más la presión de perfusión intraabdominal. Por último, a destacar, los riñones son otro órgano que se afecta muy frecuentemente. ¿Por qué? Primero, por la perfusión renal. Después, porque la compresión del abdomen puede ser tal que afecte a los uréteres y provoque un colapso de los uréteres. Entonces, lo que estaba comentando, es muy, muy importante la monitorización y la sospecha diagnóstica. ¿Cuándo hay que monitorizar a estos pacientes? Pacientes que tienen un trauma abdominal con una tiada letal que ya había comentado en la sesión previa, de acidosis y hipotermia y coagulopatía. Pacientes con transfusiones masivas o con infusiones rápidas de volumen, que solo el hecho de tener edema y tercer espacio provoca un aumento muy importante del contenido intraabdominal, al igual que la sepsis. Y luego pues, pacientes con nervios paralíticos, oclusiones, disfunciones pulmonares renales o hepáticas. Cuando tenemos dos o más de estos factores de riesgo, teniendo en cuenta que a estos factores de riesgo tenemos que añadir cualquier nueva disfunción orgánica. Teniendo en cuenta estos factores de riesgo, siempre tenemos que monitorizar la presión intraabdominal. Cada 4 horas, medirla e irla registrando. Porque puede ser que estos pacientes de viso, externamente, no parezca que tengan ninguna patología en el abdomen, están intubados, están sedados y relajados, ellos no pueden mostrar que tengan un dolor abdominal o algún tipo de patología, y cuando lo diagnosticamos es demasiado tarde, ¿vale? Entonces, volvemos a centrarnos en grados. Tenemos el grado leve, digamos, menos de 12 milímetros de mercurio. Pues en este caso, si tenemos la sospecha diagnóstica, pero hacemos varias medidas repetitivas cada 4 o 6 horas y vemos que no se eleva la de 12 milímetros de mercurio, podemos tener una actitud expectante. No es necesario que vayamos midiendo cada día cada,
4 o 6 horas. Simplemente una actitud expectante y si hay algún factor de riesgo nuevo o algún cambio clínico, medirlo. Si estamos en el grado 1, que hemos dicho de 15 a 20, de 12 a 15, pues entonces hay que pensar o hacer bien un control estricto de esta presión o valorar cómo empezar a tratar este síndrome compartimental, que ahora más adelante lo explicaré. Si estamos en un grado 2, sin disfunción orgánica, pero ya con una presión intraabdominal muy alta, entre 15 y 20, hay que empezar a determinar cuál es el motivo. Entonces, en muchas guías habla del POCUS. POCUS es simplemente es una ecografía dirigida. Es una ecografía dirigida a ver si hay aumento de líquido intraabdominal en algún cuadrante concreto e intentar dirigir un poco el tratamiento que sea más eficaz. Y por último, en pacientes que tengan, obviamente, o un fallo orgánico nuevo, o tengan una presión de perfusión de menos de 50-60, o una presión intraabdominal de más de 20, estos pacientes está indicada una laparostomía emergente. ¿Vale? Aquí podemos ver alguna foto, ¿no? Un paciente con un aneurisma de aorta, un paciente con una laparostomía por un cuadro de hipertensión intraabdominal. Y aquí os pongo el tratamiento por pasos. ¿Cómo empezaríamos inicialmente? Pues si tenemos un cuadro que es leve moderado, es decir, que no requiere una laparostomía urgente, primero evacuamos el contenido intraluminal. Puede ser con la colocación de una sonda nasogástrica, que está recomendado, y si no hay sospecha de sufrimiento del colon, con colocación o de enemas o colocación de una sonda rectal. Este sería el primer paso. Se tiene que reevaluar de forma posterior. Si una vez hecho esto, sigue manteniendo una presión de perfusión baja o bien una presión intraabdominal alta, hay que pasar al siguiente paso, que es evaluar si hay lesiones intraabdominales. Obviamente, si tenemos un hemoperitoneo de 2 o 3 litros y esto provoca una mala perfusión intraabdominal de los órganos, hay que actuar en consecuencia, ¿vale? Ya no solo hablamos de neumoperitoneo o hemoperitoneo, hablamos de pacientes con abscesos de gran tamaño, con ascitis de debut, ¿vale? Después, mejorar la confianza abdominal, que es algo bastante complejo, pero hay pequeños detalles que a lo mejor en ciertos centros o en ciertas ocasiones no se tienen en cuenta, como por ejemplo en las unidades de cuidados intensivos, se prefiere tener los pacientes en unos ángulos de 30-45 grados por el tema ventilatorio. Pero a veces en estos pacientes la misma posición está comprimiendo la parte baja del abdomen, provocando un descenso de la distensibilidad abdominal. Por otra parte, administrar fluidos de forma óptima. ¿Vale? Porque es lo que hemos dicho, es cierto que hay en ocasiones que requerimos de una transfusión masiva o de fluidos de forma rápida para recuperar tensiones y conseguir una perfusión correcta de otros órganos, ¿vale? Pero tener en cuenta que en estos pacientes posteriormente hay que evaluar, una vez está pasado el momento agudo, de redistribuir esta administración de fluidos, que no se mantenga en fluidos a altas dosis si ya no es necesario para el paciente, porque una vez ya no es necesario, lo que provocará es una redistribución anómala e incorrecta de estos fluidos. Y por último, o bueno, no por último, pero también muy importante, es obviamente mejorar la perfusión. La perfusión intraabdominal y en general la perfusión tisular. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comentando que no solo cuenta la presión intraabdominal, sino lo que nos cuenta es la presión de perfusión abdominal. Si nosotros tenemos una presión arterial media de 70, es decir, o sistólicas de 60, es muy probable que haya una isquemia intestinal. Y esta isquemia puede ser por bajo gasto, sí, cierto, pero si además tenemos un componente intraabdominal de ascitis, se puede sumar todo y hacer un síndrome compartimental con un cuadro bastante poco llamativo. Entonces, ¿cuál sería el abordaje quirúrgico recomendado? Pues en la historia se han hecho bastantes abordajes distintos, se han recomendado colocar mallas fijadas y aproximándose a la poliuresis, colocar, como comentaba el día previo Luis, bolsas de Bogotá,
el abordaje actual recomendado es un abordaje emergente y precoz, porque se ha demostrado que disminuye hasta un 80% las complicaciones y sobre todo la mortalidad inmediata del proceso, y hacer una técnica de abdomen abierto, una laparoscopia shifo-pubica, y habitualmente se deja el abdomen abierto o con una terapia de vacío asistida, o puede ser una terapia VAC, o bien nosotros lo hacemos con la técnica sándwich que comentó el doctor Medrano el otro día, que ponemos unas gasas con unos campos con un vacío y lo dejamos de forma en observación en la UCI. Entonces, ¿cuándo cerrar estos abdómenes? La idea es cerrarlo lo antes posible cuando se haya solucionado el problema médico normalmente que está ocasionando este cuadro clínico. Esa es la idea, ¿vale? Y si se piensa en dejar una malla, también se recomienda hacerlo siempre con una terapia de vacío actualmente. Vale. Complicaciones, pues estas cirugías son pacientes con un postoperatorio normalmente muy tórpido porque tienen una evolución grave y un muy mal pronóstico. Y quizá las complicaciones más llamativas, aunque no son las únicas, son la presencia de fístulas, tanto enteratmosféricas como enterocutáneas, como fístulas interasas o entre órganos del interabdominales. La necrosis cutánea, por eso es muy importante. Cerrar sin tensión o intentar cerrar sin tensión, mantener el abdomen abierto lo que sea necesario para no llegar a hacer una isquemia del tejido cutáneo y obviamente el riesgo de eventración que existe, pero es un mal menor, digamos. Preferimos tener una eventración planificada y en una segunda cirugía, una cirugía que ya no sea tan arriesgada, que el paciente esté bien nutricionalmente. Entonces, en una segunda cirugía, recorregir esta eventuación que se puede haber formado en estos pacientes. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo de un abdomen abierto después de una vez ya solucionado y cerrado. ¿Vale? Y aquí los puntos claves que os quería destacar. Sobre todo, lo más importante que ya he dicho muchas veces y repito, es primordial tener una sospecha diagnóstica y seguir a estos pacientes. Por ejemplo, nosotros justo la semana pasada tuvimos un caso, bueno, nosotros en nuestro centro, de una paciente operada de traumatología, una prótesis de la rodilla, que no tenía más patología, y la señora empieza de golpe a estar con mala perfusión tisular, dolor abdominal, obnubilación, la bajan a la UCI, la intuban. Y nadie había sospechado ningún tipo de patología. Y esta señora le hace un escáner, un body tag, y lo que ven es que tiene mala perfusión de las asas de intestino delgado, ¿no? Y a la hora de la cirugía se hizo la laparoscopia shifo-pubica y lo que se vio no era una mala perfusión por bajo gasto, era un síndrome compartimental. La paciente probablemente había hecho un ileo paralítico con los mórficos, tramador, la ausencia de movilidad. Había hecho un ileo paralítico que nadie se había percatado, probablemente la paciente tampoco había dado ninguna clínica de dolor abdominal y claro, se diagnosticó de forma muy tarde y por un escáner. Si en estos pacientes los tenemos un poco localizados, es más fácil actuar de forma urgente. Entonces, ¿cómo actuaríamos? Pues ya lo hemos dicho, evacuando los líquidos intraluminales. El primer paso con una sonda nasogástrica y una sonda rectal o bien enemas, vaciar el contenido abdominal o retroperitoneal, por ejemplo, si tenemos una ascitis a tensión, pues hacer paracentesis evacuadoras, optimizar la complianza abdominal, sobre todo, muy importante, optimizar el balance de fluidos porque no le damos importancia, pero tiene una importancia caudal en este tema, y optimizar la perfusión tisular de estos pacientes. Y sobre todo, pues si ya hemos llegado al punto que no lo hemos detectado a tiempo o bien lo hemos detectado a tiempo y con todas estas medidas no hemos sido capaces de solucionar el problema, no tener miedo de indicar la cirugía precoz, de indicar esa cirugía que probablemente al paciente le dé una oportunidad más. Y ya está, esto sería todo. Espero que os haya gustado.
Muy bien, pues buenas tardes a todos. Yo agradeceros la invitación y felicidades por la iniciativa. Está muy bien, Carlos, verte aquí dirigiendo estas iniciativas porque sin duda ayudan a que todos nos formemos. Y felicidades a la doctora González por la presentación, que ha sido muy, muy educativa y muy bien expuesta. Yo lo que queráis, es decir, puedo hacer comentarios, me he ido apuntando cosas o responder a alguna duda, lo que queráis. Puedo hacer lo que creáis más oportuno, ¿eh? Pero vaya, alguna cosa sí que, para empezar, siempre digo lo mismo. Sí que es verdad que yo creo que cada vez se tiene más en cuenta síndrome compartimental o se debiera tener en cuenta. Claro, depende de los sitios donde trabajas, ¿no? Pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, tengo la sensación de que a veces, al menos en nuestro país, no tanto en Estados Unidos, que es lo que más conozco, nos hemos ido de un sitio a otro. De ser un pecado dejar un abdomen abierto a dejar demasiados abdómenes abiertos. Este es mi criterio hoy en día, ¿eh? Pero bueno, podemos discutir. Alguna cosa que me llama la atención de la presentación de Sandra, todos los libros o todos los papers que hablan sobre hipertensión abdominal y síndrome compartimental hablan de una presión intraabdominal normal de 5 a 7 milímetros de mercurio. Esto no llega, no es cierto del todo. Porque si tú miras la presión intraabdominal en un enfermo dormido, por ejemplo, claro que está relajado, pero cuando haces una laparoscopia, ¿qué presión te da la máquina? 12-15. No, antes de insuflar. Ah. Sí, lo has mirado muchas veces. A veces es negativa. Sí. Por tanto, Da 5 cero. milímetros de mercurio es en los enfermos críticos. Es cierto. Los enfermos críticos, la presión intraabdominal normal es 5 a 7. Pero si ahora nos la miráramos tú y yo, no tendríamos una presión de 5 a 7 en reposo. Tampoco la tendríamos negativa porque existe una fuerza de la pared abdominal. Pero es que esto a veces lleva a confusión. Has clasificado muy bien la presión intraabdominal, has hablado, hay factores pronósticos, sobre todo la ventilación, sí que es verdad. Pero sobre todo la ventilación con presión positiva. Esta es la que más tiene efecto sobre el síndrome y sobre la hipertensión abdominal. Y luego muchas otras, ¿no? La acidosis metabólica, el láctico alto, la sepsis, neumonía. Todo esto son factores predisponentes a que, ya lo has comentado, a que la presión aumente. Has hecho mucho hincapié en los líquidos y lo has explicado muy bien. Cuando hace mucho tiempo empezamos a hablar de hipertensión abdominal, hace muchos años, muchos, la gente nos miraba muy raro, nos miraba raro y esperaban encontrar mucho líquido dentro del abdomen. No, no es verdad, a veces sí, pero la gran mayoría de veces, como tú has explicado muy bien y con una imagen, no es el líquido intraabdominal, sino el edema. El edema provocado en el trauma y en la sepsis se parecen fisiopatológicamente. Es decir, ¿qué explicación le das tú a que un traumático tenga antes de tener un accidente una albúmina de 42 y cuando llega al hospital, si se la determinaras, al cabo de media hora es de 20? El edema, ¿no? Más La distribución. que sí, es una cosa que se llama desnutrición aguda o por estrés. Los enfermos pierden por un catabolismo exagerado la presión coloidosmótica y por esto aparece el síndrome compartimental. Y en los sépticos pasa lo mismo, pero de una forma más subaguda. Por esto tú lo has explicado muy bien. Este es el edema. Y también has explicado muy bien que la exploración física no tiene mucho que ver, es verdad, porque hay enfermos, todo el mundo espera ver abdómenes distendidos y no es cierto, porque hay un concepto que tú también has puesto aquí, que es el concepto de compliance abdominal. Por ejemplo, un enfermo típico que hace síndrome compartimental abdominal, muy típico, nunca está distendido. Y son los quemados. Los quemados hacen mucho síndrome compartimental abdominal, pero tienen el abdomen y la pared abdominal absolutamente rígida y hacen síndrome compartimental, porque no tienen compliance. Con el edema nuestro, estos enfermos que vemos más, también se produce.
Oye, yo me callo cuando queráis. Preguntadme cosas, pero si no es aburrido, os sigo. Bueno, si queréis hay alguna pregunta y así damos un poco de alegría a la charla. Dice que en caso de una cistectomía, ¿cómo vamos a valorar la tía? Sandra, por ejemplo. Hombre, por ejemplo, se puede poner un catéter transgástrico. Realmente no sé cuál es la forma menos invasiva si no tenemos vejiga, pero un catéter transgástrico se podría poner. A poco invasivo, no lo sé. Yo estoy de acuerdo con Sandra. De hecho, cuando empezamos a mirar esto, miramos que era más sensible. Si el catéter vesical o la presión medida por un catéter intragástrico que utilizábamos para medir el pH de la mucosa gástrica, para ver la isquemia. Es mejor en la sonda vesical, pero si no puedes, lo que ha dicho Sandra. Perfecto. Hay otra pregunta que dice que si dejamos un laparostoma, ¿debemos hacer recambios periódicos? Sandra, ¿qué te parece? O sea, si dejamos un VAC o dejamos el abdomen abierto con un sándwich casero. Sí. Hombre, yo por la experiencia que he visto en mi hospital, realmente es poco frecuente que a las 48-72 horas no puedas cerrar este abdomen del paciente. O sea, que suele ser una causa aguda que provoca el síndrome compartimental. Claro, no. Yo creo que si ya tienes un síndrome compartimental establecido y que crees que no lo vas a poder cerrar en mucho tiempo, pues a lo mejor hay que plantear otro abordaje de colocar una malla y un VAC o alguna cosa. Pero yo no lo he visto nunca. Y tampoco... La bibliografía tampoco está muy detallado cuál es el procedimiento a seguir. Alba, ¿tú tienes alguna cosa que decir? Yo creo que hay que separar muy bien qué tipo de enfermos tratamos. En los traumáticos, como ha dicho Sandra, siempre hemos aconsejado dejar un sistema de vacuum pack simple, porque es más barato y funciona igual. ¿Por qué? Porque a las 24-48 horas, en general, o el traumático ha fallecido o lo puedes cerrar. Es un enfermo a este nivel muy agradecido. En los sépticos, esto no se produce. Los sépticos los cierras muchísimo más tarde. Es muy difícil que en 24-48 horas el enfermo esté suficientemente bien como para cerrarlo. Por tanto, en estos casos, hoy en día, después de darle muchas vueltas, lo mejor es colocar el sistema mixto, como también ha nombrado Sandra, con mallas más presión negativa. Ese sistema, nosotros lo hicimos hace muchos años, como con una de las fotos que os puedo, empezamos a hacerlo con mallas de PTFE ancladas a la aponeurosis. ¿Qué pasaba? Que se desgarran de la aponeurosis. Lo mismo que el Whitman patch, se rompe, la aponeurosis se destroza. Entonces, a menos la toques, mejor. Lo que hacíamos era cortar la malla por en medio, Carlos seguro que cogió a lo mejor esta época, y cerrar. Ir cerrando para cerrar el abdomen. Esto lo comenté una vez con un buen amigo, muy buen amigo y más listo que yo, que se llama Ari Lepaniemi, y me dijo, lo voy a copiar. Y él combinó esta idea con la presión negativa y lo publicó antes que yo. Y no me puso en el trabajo, estoy muy ofendido. Pero sí que es cierto que él lo combinó y tuvo la idea de hacerlo. Y yo creo que esto es lo mejor para los sépticos. Lo mejor para los sépticos. Y en cuanto al cambio, pues normalmente los cambiamos una vez al día. Si son traumáticos, a veces dos veces al día, cambiar el sándwich. Y desde México, añaden a este tema del ir cerrando, si tenéis alguna experiencia con toxina botulínica. Yo no. No. ¿Habéis escuchado algo? México tiene una gran tradición en utilizar la toxina botulínica para las eventraciones o las hernias con pérdida de domicilio. Fueron los primeros que lo hicieron. Ahora me sabe muy mal no acordarme del cirujano mexicano que lo describió. Seguro que desde México nos pueden ayudar. Luego el mundo se lo ha ido copiando. Y podría ser una idea para llegar a cerrar en algún momento, pero son enfermos que para hacer toxina botulínica se tendría que indicar muy bien. Es mi criterio. Y alguna vez en aquellos años de la malla y la sutura probamos un caso con la toxina. La verdad que acabo cerrando, pero no recuerdo, no puedo atribuirle a la toxina que se cierre, porque la toxina acaba de hacer efecto a los 21 días y antes de esos 21 días el abdomen ya estaba cerrado.
penetraciones sí, pero para el abdomen abierto no sé hasta qué punto sería útil. Y otra pregunta que hay en el foro es, además de hacer la laparoscopia, ¿recomendáis hacer algún otro acto quirúrgico? ¿Si hay que dejar algún tipo especial de drenaje, espaciar el contenido intraabdominal a través de una apendicectomía? Lo ponen como opciones. ¿Qué recomendáis? Sandra, ¿qué te parece a ti? Hombre, yo creo que va a ser el contenido intraabdominal. Yo creo que va a ser el contenido intraabdominal si es del ascitis, sangre o algo así, si hay algún cuadro oclusivo que haya ocasionado el cuadro, solucionar el cuadro oclusivo también. Ahora, yo creo que con una sonda nasogástrica y con movimientos de intentar muñir el intestino, una sonda rectal, suficiente. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sandra. Si operáis un enfermo con un síndrome compartimental, que tiene un edema importante, que tiene una pared enorme, hacer acciones como hacer una yeyunostomía puede ser peligrosa, porque esa yeyunostomía tiene mucho riesgo de fracasar, porque si la colgáis de esta pared se irá distendiendo, se puede romper, y lo mismo con intentar hacer un drenaje a través del ciego, a través de una apendicectomía. Si se puede evitar, hay otras formas, y a menos toquemos el intestino, mejor, aparte de solucionar la oclusión. Y también nos preguntan desde el chat, si tenemos una incisión subcostal, ¿cómo lo descomprimimos? ¿Utilizamos esta misma incisión o hacemos una laparotomía media? ¿Qué piensas, Ana? Una laparotomía media. No, evidentemente no soluciona tanto como una laparotomía media la subcostal, pero en la época que operábamos pancreatitis por síndrome compartimental, ha pasado... hay algún caso, ¿eh? Pero en la época que lo he dicho mal, que operábamos pancreatitis infectadas como primera opción, muchas veces dejábamos el abdomen abierto a través de las subcostales y funciona. Funciona bastante bien, es decir, se puede hacer. La vía mejor es la laparotomía media, sin duda. En los traumáticos, y esto lo podemos discutir si alguien quiere, yo no, cada vez aconsejo menos, sobre todo si se añade una fractura de pelvis, hacer una laparotomía chifopúbica. No lleguéis al pubis para poder hacer un packing preperitoneal. Podéis trabajar igual y si tiene una fractura de pelvis es importante poderlo hacer. Bien, y Salvador, pregunta en el chat también. En el caso de un sistema mixto que has explicado antes, ¿hay un límite en el número de recambios a realizar en estos casos? No. Nosotros, cuando lo hemos estudiado, normalmente los sépticos los cerramos después de 5 o 6 recambios de corte y aproximación. Al cabo de 5 o 6 se puede cerrar en el 82% de los casos, aproximadamente. Lo hemos mirado en todos los, estos enfermos que hemos ido registrando desde hace muchos años. Perfecto. Hablabais de la chifopúbica que habías comentado, Sandra, en la presentación. Yo no sé si es imprescindible hacerla siempre chifopúbica la incisión. Si para la hipertensión intraabdominal es necesario hacer toda la incisión, por escoger las 2/3 partes medias de la línea media. Lo digo porque estos pacientes después los tendrás una vez que cierren y tengan la suerte de recuperarse. Algunos van a hacer una entración y justamente las zonas del sigmoides y del pubis son las más complicadas de tratar. Hombre, sí que es cierto que yo creo que no hace falta tampoco llegar a una laparotomía completa. Si con una 2/3 ya es bastante, conseguimos tener una buena exposición y tener un buen control. Probablemente no sea necesario. Yo excepto el pubis, excepto llegar abajo, si vas a hacer a descomprimir un abdomen, lo mejor es que lo descomprimas. De todas maneras, esta es la situación más difícil. Yo quisiera preguntar cuántos de vosotros habéis descomprimido un abdomen que estaba cerrado. Una cosa es que tú operes a un paciente, creas que puede hacer un síndrome compartimental y lo dejes abierto. Esto es más fácil. Pero
cuando vas a la UCI y te dicen este señor tiene una presión intraabdominal de 20, entonces, ¿cómo, qué os dicen vuestros jefes de servicios si vais y lo dejáis abierto? Y hacéis una laparotomía que no tenía. En su momento hubo un jefe de servicio que decía que Dios hacía las barrigas cerradas. ¿Y que para qué las abríamos? Javi Curto, no te rías. Yo dejé el primer abdomen abierto, sé el año, en 1996, exactamente, en el Hospital del Mar. Y yo era muy amigo de mi jefe, que lo perdí hace muy poco, y él me dijo, ¿estás seguro que hay que hacer esto? Y yo dije, yo creo que sí, pero porque fue él, ¿eh? Si no me hubieran tirado al Mediterráneo al cabo de 2 minutos. Y ya os digo, yo creo que hoy en día nos hemos ido al revés. No abuséis de los abdómenes abiertos, sobre todo. Se pagan muy caros. Diría mucho dentro de los ejemplos que has dado como casos típicos de síndrome compartimental en los aneurismas de aorta. ¿Ha cambiado algo el tratamiento endovascular? ¿Se siguen viendo igual los compartimentales o no? Esto es Sandra, di si quieres. No, no sé. Hombre, igual no irán porque tiene otro tipo de complicaciones las prótesis endovasculares que la cirugía abierta de la aorta. Nosotros yo he dirigido una tesis sobre esto con los vasculares. Pasa lo mismo. Es decir, ellos colocan la prótesis, solucionan el aneurisma y el enfermo se muere por síndrome compartimental. De forma que lo que están haciendo es colocan la prótesis, evidentemente, miran la presión intraabdominal y si realmente en la mayoría de los casos está por encima de 20, abren el abdomen. Lo único que entonces tienen que añadir unas suturas sobre los focos que quedan abiertos alrededor de la prótesis. Porque si no se hace nada más, eso se colapsa por el hematoma, pero con el abdomen abierto hay que hacerlo porque si no se mueren por hemorragia. Pero el sistema, lo hemos publicado hace poco en una revista de vascular, tienen el mismo síndrome compartimental, hagan de una forma u otra, pero van infinitamente mejor que cuando se reparaba todo con el abdomen abierto. Pero pensad que lo harán igual. Interesante. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o un comentario. En el chat no hay más preguntas. ¿Tenías algo que decir solo, no? Sí, yo quiero aclarar una cosa que es que me ha hecho mucha gracia cuando se lo he oído a Sandra. Has dicho, el enfermo deja o hace oliguria por la presión del abdomen sobre los uréteres. Esto es un pecado de juventud que yo también cometí, Sandra. Tanto es así que pensé, como yo soy más listo que nadie, en un cerdo aumenté la presión intraabdominal, le puse 2 catéteres, uno en cada uréter. Y dije, así lo soluciono, hijo, porque si el catéter no, evidentemente, aguanta la presión, el cerdito orinará, muere igual. No, no tiene perfusión renal. Claro, claro. Tiene una perfusión renal, no la presión sobre el uréter.